Okay, before to start, I'd like that you can tell me what day is today. Friday. Friday. Today, excellent. And the body knows. Perfect. Very good. Today is Friday. Okay. Yeah, cuerpo lo sabe. And the body knows. Excellent. Now, what is the weather like? What's the weather like? What's the weather like? What? What did you say? Cold. It's cold? Yeah. When we are talking about the weather, and you have to refer about how is the weather outside to your house. Yeah, maybe inside is cold. I don't know if your house, this kind of things happen, but in my house sometimes, yes. Usualmente cuando preguntamos del clima, tenemos que percatarnos cómo está el clima, yo qué sé, mirando a través de la ventanita, cómo está el clima. Usualmente, no sé si les ha pasado, inclusive cuando hace calor, a veces en la casa hace frío. No sé si será en su casita a veces también. Entonces, más que eso tenemos que percatarnos. Entonces, ahorita estará soleado, estará nublado, estará lloviendo. What do you think? What's the weather like? It's... Gabi, Gabriela Ayala. Ah, yeah, but what is it? Yeah, you are showing your hand like this, yes. But in this case, it's, you may say, it's sunny. Está soleado. It's sunny, right? Yeah, excellent. It's sunny. No se olviden. Si está nublado, cloudy. Cloudy. Okay? Yeah. All right. Bueno, estos de aquí son transformaciones de sustantivos a adjetivos. Ya veremos más adelante, ¿ya? Okay, very good. Now, here, in this case, we have one topic that is called subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions, okay? Maybe, does anybody know or does anybody have any idea about what is the meaning about this topic? What did you know about this topic, about subordinating conjunctions? When do we use? How do we use this and stuff? Does anybody? No? My God, kids. Look. Estas conjunciones, en pocas palabras, que es lo que quiero que usted aprenda. Conjunciones. Las conjunciones. Las conjunciones, ¿sí? Son básicamente aquellas palabras que nos permiten, digamos, unir dos ideas o enfatizar lo que nosotros querramos mencionar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que estas conjunciones están haciendo como a manera de un nexo, a manera de una unión entre dos expresiones o entre a lo mejor dos ideas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conjunciones subordinadas, tenemos del tiempo, de causa y para diferenciar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos unos casos. ¿Ok? Le voy a traducir todo esto porque vamos a realizar una actividad después. Así que, ojito con esto. Vamos. Aunque yo sé que algunos de estos ustedes saben. I'm pretty sure that you know some of them. ¿Ok? And let's see. Does anybody can help me with the meaning of after? After. Yes. ¿En qué página estamos? Okay. Oh my God. I'm so sorry. We are on the page 24. 24. Students' book. Students' book. Right. Page 24. Students' book. Thank you. Anytime. Anytime. Okay. Now, here we have after. After. Después. Después. Very good. So after in this case means después. Después. So for the reason in this case, you may heard it, this expression like, for example, after party. After party. Entonces es algo que a veces lo hacen después de una fiesta, los after parties. Okay? So here we have after. And then before. Before is the opposite. Antes. Antes. Okay, yeah, very good. And then we have while. What do you think is the meaning of while?
Mientras. Mientras. Excellent. Very good. Ajá. Irá anotando, por favor, en el cuadernito o en el librito para que tenga una idea de qué significa esto. Ok, and then we have when. What's when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perfect. Ok. And then we have until. ¿Hasta qué? Hasta. Hasta que te conocí. Ok, hasta. And then we have, mire, tenemos otra expresión también cuando utilizamos el until. Podemos decir until o podemos decir till. Podemos decir till, until o till. Digamos que estas dos expresiones son primas hermanas, ok. Puede usted decir until o puede usted decir till. You can use both expressions, it's ok. Bueno, vamos, ok. The next thing is, then we have because. Because. What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Good. Excellent. Very good. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. That's it. Very good. And then we have a difference. We have although and though. Although, or though. Aunque. Aunque. Okay, although. Yeah, so these are some subordinary conjunctions. As I said before, these kind of expressions we can use like to maybe express something else. Es como un nexo, como una conexión de las oraciones. Okay, vamos a analizar oración tras oración. In this case, we have, I like that some you can read. Vamos a ver que alguien de ustedes pueda leer por acá, ¿listo? Vamos a hacerlo de forma democrática, ¿listo? Because you are, in this case, 36. Let's go with 36. ¿Ya notaron los significados? Did you copy the meanings in Spanish? Yes? Okay. Okay. No se olvide, si quiere usted decir, espérese un ratito, trate de decir, hold on a moment. Hold on a moment, okay? Hold on a moment. Está bien que hablemos un poquito en español para entendernos, pero en su mayoría usted trate de ya ir expresando las cosas que ya va aprendiendo, ¿ya? Sí, recuerde que así mismito hemos de ir dejando de expresar en español y seguir implementando más inglés para que usted siga mejorando también su inglés, ¿ok? But it's really important that you can continue doing these kind of things. Yeah. Very good. Cheers, Emily Sarmiento. By the way. It's number five, the winner. Okay, who's number five? Who's number five? ¿Ya se saben ustedes sus números? No? Yeah, okay. Alan Chiluisa. Let's continue, Alan Chiluisa, please. Alan, read the first sentence. Vamos a leer la primera oración, Alan. Read the first sentence, Alan. We can rest after we finish work. Very good. We can rest after we finish work. Entonces, mire, nosotros podemos descansar y aquí viene la unión. Mire, aquí viene la conjunción. Después que finalicemos el trabajo o después que acabemos de trabajar. Ok. Very good. Excellent, Alan. Very good. I like it. Let's go with the next one. The next one would be, okay, the next one is, pay attention to your names, number two. Okay, who is number two? Number two? Martin Cadena. Yes, bro. Okay. I want to find the map before we lock the statue. Okay, only two mistakes.
I want to find the map before we leave the station. Okay, perfect. Quiero encontrar el mapa antes de salir de la estación. Perfect. Very good. Here we go, the next one. Let's see, this is random. 24. Who is 24? Who is number 24? Francis. Francis? Yes. Read. You Lea. Don't need the map while I'm here. Excellent. Usted no necesita el mapa mientras yo esté aquí. Mire, mientras I'm here. Excellent, perfect. Very good, Francis. Let's go, the next one. The next one is chan, 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 chan. Number one. Okay, Gabby. Gabriela Ayala. You can see when we get out of the city. Excellent, excellent. So you can see when we get out of the city. Tú puedes ver cuando nosotros salgamos de la ciudad. Okay, perfect, very good. Excellent, next one. So who is 24? Francis, you read it. So let's go with 25. Stephanie Padilla. Steffi. Stephanie Padilla, please. We have 2 hours. Until the train comes. Excellent. We have 2 hours until the train comes. Tenemos 2 horas hasta que el tren comes, venga o llegue. Excellent. Okay, 2 sentences more. Let's go with 2 students more. Si toca repetido, le hacemos al siguiente número, okay? Chum, 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 chum. 15. Who is 15? Who is 15? My God, you don't know your numbers. Mary. Mary Jane. Where's Mary Jane? Yeah, your mic. A ver, yo le ayudo, ¿ok? Vamos, repita después de mí. Esto se le hace. It's not a big problem. Because most people around this area respect nature. Excellent. Nature. Very good. Very good, Mary Jane. And the last one. Number 5. Who is number 5? Who is number 5? Who is number 5, kids? ¿Qué pensé que se haya salido? Yeah, okay, let's go with Emily. Next one. Okay, Emily, read the last one, please. I think he is a good student. He doesn't like to study. Next one, please. I think he is a good student. He doesn't like to study. Excellent. Aunque él es un buen estudiante, él no le gusta estudiar, ¿sí? Although, ya, ahora sí, dice, vamos a ver las notas, el uso, dice, pay attention to the use of the comma.
I like to have a coffee after I get up. Mire, cuando le utilizamos el after en la mitad de las dos ideas que nosotros tengamos, no pasa nada. Pero si el after, o en este caso el because, van al inicio, nosotros tendremos que colocar una coma, ¿sí? Cuando nosotros pongamos las conjunciones al inicio. Aquí también tenemos el caso de because. Entonces, mire, I like to have coffee after I get up, ¿sí? Tengo que tomar café después de levantarme. Me gusta, perdón. After I get up, I like to have coffee. Después de levantarme, me gusta tomar café. The next one. I have two jobs because I want to make more money. Tengo dos trabajos porque quiero hacer más dinero. O quiero ganar más dinero. Because I want to make more money, I have two jobs. Porque yo quiero ganar más dinero, yo tengo dos trabajos. Okay? Now in this case. Some words have different uses. Now, let's compare these examples that we have here. In this case, part of a speech. ¿Qué es part of a speech? En este caso son como que una parte de la oración. Por ejemplo, miren, a nosotros cuando hemos aprendido, por ejemplo, la gramática en español, se nos enseñó que tenemos un sujeto y un predicado, ¿no es cierto? Eso empezamos aprendiendo. Después, por aquí añadimos que también se podía poner un verbo, ¿no es cierto? Después vimos que en el predicado nosotros podíamos añadir un adjetivo, un sustantivo, ¿sí? Una preposición y cosas así, ¿no es cierto? Que se van añadiendo en una oración. Entonces, de la misma manera en inglés tenemos esto. Entonces, las conjunciones son partes de, de una oración, part of a speech, ¿ok? Entonces, mire, tenemos la conjunción subordinada. In this case, there is time to eat before the movie starts. Como les decía al inicio, quiero que entiendan que básicamente estas conjunciones están como que uniendo dos ideas. Tranquilamente yo puedo decir, there is time to eat. Hay tiempo para comer. Y es una oración. La película empieza. Es otra oración. ¿Y por qué yo digo que es una oración? Porque tiene básicamente un sujeto. Y en este caso, un predicado, en pocas palabras. ¿Ok? In this case. So, there is time to eat before the movie starts. ¿Ok? Mary always watches TV after she finishes school. ¿Ok? And then, la preposición. I go to the gym before school every day. Terry likes to have tea after lunch. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que se percate aquí, por favor. Nuevamente reitero. Las conjunciones es el nexo entre dos ideas. Usted tiene que percatarse que después de estas conjunciones tengamos otra idea. Y esa otra idea siempre va a empezar con un sujeto. O sea, como dos oraciones unidas con un nexo. Exacto, como dos oraciones unidas por un link, por un nexo. Pero, por ejemplo, en este caso, el before y el after también son preposiciones. Por eso usted ve que acá abajo, aquí tenemos algo en particular, que ya no tenemos un sujeto, sino tenemos un sustantivo. Mire, aquí tenemos un sustantivo. Entonces, en la primera, está actuando como conjunción, pero también puede actuar como preposición. ¿Listo? Es algo que tenemos que analizar y tomar muy en cuenta esto que estamos viendo acá. ¿Ok? Yeah. So, any kind of question so far. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Any kind of question. Any kind of question so far. Any kind of question so far? No, teacher. No, it's clear. Is it clear? Is it clear, kids? Okay, so if you said that, is it clear? It's good for me. It's good for me. Okay, now let's go with the next one. So in this case we have a combine. You have the combine the sentences, ¿ok?
Okay, you have to combine these sentences. Now, in this case, it says, use the words given to combine the sentences. For example, I like math. I'm not good at it. ¿Qué dice? Me gusta la matemática, pero no soy tan bueno en esto. No soy tan bueno en esto. ¿Sí? No soy tan bueno en esto. I like math, but I'm not good at it. I'm not good at it. Okay? I'm not good at it. Tenemos que responder lo que creamos. No. Con esta oración, con esta primera oración, vamos a realizar colocándole la conjunción. Entonces, ¿cómo quedará? Aquí dirá, although, mire, I like math. ¿Qué decía que tenemos que hacer cuando la conjunción va al inicio? Coma, y después la otra oración o la otra idea. I'm not good at it. ¿Sí? Mire que aquí nuevamente he utilizado este recurso que les decía. Cuando estén haciendo sanduchito, a la D o a la T vocales, estas T o estas D se van a transformar en unas seres. Entonces yo puedo decir good at it. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, es posible. Ok, entonces, this is the first activity, right? That is the first activity. So let's complete till number 5. Vamos a completar hasta el número 5, por favor. Let's complete till number 5, ok? Ya. Bueno, reviso las camaritas para ver cómo están trabajando sus textos. Ok. A lo que acabemos esta actividad, por favor, usted me muestra frente a la cámara su texto, por favor, con estas 5 primeras oraciones, ok? Yeah, very good. Does anybody find me somebody to love? If you have any kind of question, please let me know you have any kind of question. So question, my kids, questions? No? Disculpa, ¿me puedo retirar un ratito? Es que mi hermana tuvo un problema. My God.